se inauguró la rehabilitación y modernización de la avenida Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz. El rescate de esta avenida, que estuvo en el abandono por 20 años, ofrece a quienes habitan y transitan por ella una obra trascendental y de desarrollo. La avenida Díaz Mirón es el corazón de la vida urbana de este municipio. Una vialidad ligada a buena parte de la historia, casi 5 veces centenaria, del primer municipio de la América continental. Su remodelación significa dar un nuevo rostro a una ciudad comprometida con su renovación permanente. Veracruz, cada día que pasa, es un espacio habitable, más moderno y confortable, donde se empareja el piso para que todos sus habitantes puedan salir adelante. A esta ceremonia de inauguración asistieron familias que habitan a lo largo de la avenida, además de empresarios y comerciantes de esta ciudad. En representación del sector empresarial, Héctor García Hernández, administrador de la Central de Autobuses de Veracruz, destacó el rescate de esta avenida histórica. Los veracruzanos hoy recibimos una obra que sin duda marca el inicio de una nueva historia. Una obra que trascenderá por muchos años. Una obra propuesta y hecha por gobiernos que a partir de su primer día de gestión han estado construyendo un Veracruz próspero y con oportunidades para todos sus habitantes. La avenida Salvador Díaz Mirón goza de nuevas luminarias, jardineras, sistema de riego, cableado subterráneo, modernos semáforos y la pavimentación con concreto hidráulico, lo que ofrece una obra digna a los habitantes de esta ciudad. Durante más de 20 años, esta importante vialidad estuvo en completo abandono. Hoy, después de todo este proceso y con el apoyo de muchísima gente que ha participado en el mismo, hoy tenemos una vialidad que responde a las principales necesidades del municipio más poblado y más importante del estado de Veracruz. En donde antes había solo 2 carriles en algunos tramos, ahora tenemos 6 carriles en concreto hidráulico, con más de 50 mil metros cuadrados de concreto. Más de 60 millones de pesos es la inversión conjunta entre gobierno del estado y municipio, los cuales se emplearon para la rehabilitación y modernización de esta calle. Desde Veracruz, Majalet Guevara Lamilla, Más Noticias.